tu nuevo hogar. Pelota que va tomando Danilo Conegui, va jugando en corto para Andrada. Este cambia la pelota del puesto del 8 al puesto del 2. ¿Por qué? Porque aparece como zaguero contra el sector izquierdo para derribar la pelota. Ahora Mieres juega para Maximiliano Viera. Hace una pausa en el partido, marca el ritmo de juego. Termina tirando la pelota al medio. Carga para que aparezca Pablo Caballero, el de Neptunia. Este jugando en corto la pelota para el Sanducero. Mieres con la pelota para la Braga. Juega ahora para el Toco Maldonado. Sector derecho. Se viene Progreso. Por la Carve Deportiva recontamos la final del torneo competencia. La pelota le va a quedar ahora para Maldonado. Ahí está el toco. Juega en corto para Mario García. Se la presta un poquito más atrás para la Braga. Dale, dale, Diego. Que del fondo sale Progreso. Multiobras, trabajos en altura, refacción de frente, fachadas y mediaderas, impermeabilización de azoteas y cubiertas, pinturas interior y exterior, WhatsApp y Telegram. Andrada, Maxi Viera le pegó de zurda. ¡Gol! ¡Viera! ¡Gol! ¡De Progreso! El desborde fue muy bueno de Viera, que jugó sin la pelota en la inteligencia, tirando la diagonal de la punta al medio. Lo encontraron con un pase certero y como en sus momentos de Botija, jugando de extremo contra el sector izquierdo, como peloteando la cancha del Ferro. El Botija de la Montañesa se metió con un remate realmente potente, esquinado e inatajable para Varese, y en 11 minutos y medio del primer tiempo cae el primero. Sacudió el poncho el equipo gaucho del Pantanoso y abrió el marcador. Progreso 1, Juventud de la Piedra 0. El pelado Maxi Viera, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el alto nivel. Un golazo, realmente, el del Club Atlético Progreso, que consiguió en los pies de Maxi Viera. Un golazo por la gestación, por la jugada, por la paciencia, por mover la pelota de un lado a otro, sin desesperarse y sabiendo que tiene el control de la pelota y el partido. Cambio de frente perfecto para Maximiliano Viera, que cuando todo el mundo esperaba el centro para Colmán o para Franco López, le metió una rosca divina de tres dedos al segundo palo de Varese, que nada pudo hacer, y colocó el primer tanto para el gaucho de la Teca, que sueña con el competencia. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por Carve Deportiva 1010 AM. En el fondo maneja la pelota Progreso. Le va quedando para Colmán, que salió de su zona de confort y salió del área. Va jugando la pelota al medio y otra vez para Maximiliano Viera. Va a jugar el mano a mano contra Morosini. Ahí está el Marchi. Viera y el centro del golero. Se queda el guardameta Varese otra vez con la pelota. En el fondo de Juventud de las Piedras, el centro no era bueno del 20. Lunes, miércoles y viernes, ahora de 21 a 22 y 30 horas. Escuche Rumbo al Ascenso por la 1010 AM. Con toda la actualidad del fútbol de la segunda división profesional, la primera. Se viene ahora Juventud. El centro al área. ¡Está! ¡Gol! ¡Clever! ¡Gol! ¡De Juventud de las Piedras! ¡Una buena jugada! ¡Se la dieron a Clever en la zona de enganche! ¡Abrió bien el fútbol contra el sector izquierdo! ¡Para el desborde! ¡Para que Owen Falcón hizo el 27! ¡Con un buen centro para tentar la botín derecho! ¡Entre el último zaguero y el golero! ¡Para dejar totalmente duditativa la línea defensiva de Progreso! ¡Mete una buena pelota! ¡Para que el brasileño! ¡Para el de Campo Mourão! ¡El norteño levanta el fondo del arco! ¡En 14 minutos del primer tiempo se empata todo aquí en el Viera! Por la final del torneo competencia, por Rumbo al Ascenso, por Carve Deportiva, todo indica que Juventud de las Piedras 1, Progreso 1. John Clever, el grito sagrado por el empate. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Excepcional explotación de los espacios por parte de Juventud de las Piedras, quien convirtió el gol, el número 25. John Clever se posicionó detrás de la línea de volantes del equipo gaucho, ahí recepcionó y abrió enseguida para Owen Falconi, que fue al fondo, que tiró al centro atrás como marcan los manuales, entre la última línea y el arquero, y ahí apareció quien había comenzado la jugada, el brasileño, para poner el 1-1. Muy lindo gol del conjunto de Juventud de las Piedras, que soporta rápido el golpe gaucho y ya se pone 1-1. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por Carve Deportiva 1010 AM. Danilo Asconegui no tuvo minutos, pero estuvo presente en aquellos partidos de la temporada 2006 entre Progreso y Juventud de las Piedras. 36 años para Asconegui. Estoy mirando aquí en planilla, el segundo más grande, pero que está en cancha. El Toco Maldonado con 38 es el más experiente en cuanto
puntualidad. Lo que respecta al 11 de Carlos Canovio. La pelota la va tomando Franco López. Ahí está el Perucci. Abrió justamente para Conegui. El hombre en acción. A Conegui. El centro para Franco López. Rebotó y el córner. Córner. Otra vez. El equipo gaucho del Pantanoso buscando por arriba. Lo que por abajo ya encontró en la pierna zurda de Maxi Viera. Busca el segundo y es córner para la visita. Panadri, confitería, pan y pico abierto los 365 días del año. La mejor calidad y variedad de productos panificados. Ramón Adador 3300. Los esperamos de 7:30 a 19:30 horas o por nuestro delivery y por pedidos allá. Tiro de esquina. El centro de García. ¡Y golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Mieres! ¡Gol! ¡De Progreso! ¡Del gaucho del Pantanoso! ¡Le comentábamos! Lo que encontró por abajo hace 7 minutos lo fue a buscar por arriba. Un centro preciso del número 8 de Mario García, el de Punta del Este. Y con la marca nada más y nada menos que de Carlos Santucho. Se elevó notable Mieres en el área chica para que el golpe de cabeza haga reventar la garganta de cada hincha gaucho. Para que Progreso vuelva a estar en ventaja en la final del competencia. En 22 minutos del primer tiempo, Progreso pega fuerte. Progreso 2, Juventud de las Piedras 1. El zaguero Rodrigo Mieres, el sanducero, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Claro, cuando vos tenés tantas variantes, cuando tenés tantas opciones para poder sacar ventaja sobre tu rival y las aprovechás, siempre vas a tener la posibilidad de convertir, de llegar al gol, de generar peligro en arco rival. Esta vez fue por arriba. Centro perfecto de Mario García desde el sector derecho del ataque y mejor cabezazo de Rodrigo Mieres. Doble ritmo perfecto del número 13 para ganarle por lo alto al futbolista más alto de la cancha que lo tiene Juventud, que es Carlos Santucho. Gol de Progreso que se pone 2-1 ahora. Y ahora se viene Progreso. Ya tiene Franco López, tiene el tercero, lo grita, le pegó de zurda, cortaron justo. 19. Señoras, señores, 42 minutos y medio de este primer tiempo. Pelota para Maxi Viera, que si centra está Colmán, se metió también Franco López. La tiene Viera, levanta el centro Franco López. ¡Gol! ¡López! ¡Gol! ¡De Progreso! Otra vez Maxi Viera siendo protagonista contra el sector izquierdo, donde más hiere el equipo gaucho del Pantanoso. Clavo el puñal con el centro preciso para que aparezca el sanducero, para que aparezca Franco López, como lo hizo en Cerro, como decía aquel tanque Sidley del argentino Tempesta. Se metió en el primer palo para peinar una pelota exquisita de Maxi Viera, para que a los 43 minutos del primer tiempo, otra vez el gaucho sacuda el poncho para pasar en el marcador. 43 minutos del primer tiempo. Progreso 3, Juventud de las Piedras 1. Centro de Viera y el peluche Franco López, el grito sagrado. La importancia del juego colectivo que deriva en las pelotas hacia las bandas. El gran trabajo de Maximiliano Viera en estos primeros 45 minutos, que se termina coronando, más allá del gol, con este centro perfecto para Franco López. Enorme habilitación de Gonzalo Andrada para el número 20, que esperó la pelota, la controló, avanzó con balón dominado y metió un centro perfecto al primer palo para que el más chiquito del ataque gaucho, para que Franco López, el número 19, peine la pelota que se metió por encima del cuerpo de Federico Varese. ¡Qué tranquilidad! Este tercer tanto, ¿en qué momento? A nada de terminar el primer tiempo, saca ventaja de 2 el equipo de Carlos Canovio. Y usted lo vive por www.ilascenso.com, por nuestra app y por Carve Deportiva 1010 AM. Centro Aconcagua de 2006, trabajamos en el tratamiento de adicciones y drogas de uso social, autorizada por el Ministerio de Salud Pública, Guaná 2021, esquina Blanes, línea gratuita 24 horas 0800-8760, página web www.aconcagua.com. Se venía con la pelota Maximiliano Viera en el enganche y el intento de ir a buscar la pelota en largo cuando la tiraba contra el costado. Lo barrieron, la tiran afuera y el lateral que va a tomar ahora contra el sector izquierdo. Colmán va a buscar a Valentín Adamo, la pelota para Moreira, media vuelta, va sacando Muletar, ¡Adamo! ¡Gol! ¡Adamo! ¡Gol!
gol y campeonato. Gol de Progreso. La pelota en el medio para este Botija que ingresó para ser revulsivo de Progreso. El que viene a préstamo de River, que vino a la Teja a buscar minutos y le dieron minutos y él respondió. Respondió con goles, con asistencias, con gritos sagrados. Tiene este minuto 32 del segundo tiempo para darle un sorbo a la copa, para que se abracen en la Teja, para que en la tribuna visitante aquí en el Parque Viera, al grito de dale campeón Progreso, empieza a adjudicarse el torneo competencia. 32 minutos del segundo tiempo, Progreso 4, Juventud de las Piedras 1, Valentina, damos el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Un gol de goleador, un gol de definidor nato, un gol del hombre que tantas alegrías le ha dado al pueblo de La Teja en este campeonato, que en tantas situaciones lo ha salvado para quedarse con 3 puntos que en definitiva lo colocan en esta instancia. Desde que entró se había dedicado no solo a tratar de marcar a Juventud de las Piedras en la salida, sino de asistir a sus compañeros para que se pueda generar el cuarto tanto del conjunto de Progreso. Pero esta le quedó a él, le tocó definir a él, bien de goleador, esperando un rebote, tratando de aprovechar una falla defensiva del equipo rival, y como de costumbre, como lo ha hecho a lo largo del competencia, no perdonó, definió de manera espectacular, puso el cuarto y la tranquilidad para el conjunto gaucho. El hombre que viene desde el Prado, que viene desde River Plate, pero que rápidamente se ganó el corazón de La Teja, le da un beso a la copa del torneo competencia del Club Atlético Progreso. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por Carve Deportiva 1010 AM. 11. Jugando la pelota, Agustín Pérez la jugó mal, la perdió y ahora se viene con todo Progreso. Tiene el quinto, tiene el quinto. Me paro y lo grito. Gol de campeonato, Gol de Progreso. Agustín Moreira estaba totalmente desbalanceado del equipo de Juventud, buscando el descuento para soñar con empatar este encuentro y llevarlo a la larga. Pero todo este sueño, todo este presagio lo termina cortando Agustín Moreira, con una diagonal bárbara, picando totalmente habilitado, quedando mano a mano con Federico Varese y jugando la pelota en una situación inalcanzable para el juvenil de Juventud de las Piedras. Y termina de sentenciar la final por el competencia, por Carve Deportiva, Progreso 5, Juventud de las Piedras 1. El revulsivo, Agustín Moreira, el grito sagrado en 42 del segundo tiempo. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Y era prácticamente inevitable que este tipo de jugadas le queden para culminar el partido al Club Atlético Progreso. Un nuevo error en la salida de Juventud de las Piedras, una nueva habilitación de Valentín Adamo, que entró y muy bien en este segundo tiempo, un pase espectacular entre líneas para dejar a Agustín Moreira de cara al arco de Federico Varese. Nada le pasó por la cabeza más que enfilar hacia el arco y definir cuando lo atoraba César Taján al juvenil del equipo gaucho, que ha sido siempre un revulsivo cada vez que ingresó en el equipo de Canovio, y definir de manera espectacular al palo más lejano del arquero, colocar el quinto, darle la tranquilidad al equipo visitante y desatar la locura de la gente tejana. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por Carve Deportiva 1010 AM. Corner para Juventud de las Piedras, el centro del área, revienta la pelota, rechaza el hombre gol recientemente Agustín Moreira, saca la pelota para buscar de cabeza el toco Maldonado, rechaza la pelota, se la tiene Juventud por intermedio de Taján. Agustín Moreira, Martín, fue el primer gol de esta temporada del futbolista tejano. La pelota ahora para Milán, la fue a buscar, revienta la pelota, la saca con todo Alexis Silva, la viene a buscar ahora Taján prácticamente como un lateral derecho. Esto indica la locura que tiene Juventud. Está Taján y Muletaler como último hombre.
como los dos últimos hombres de este equipo que dirige técnicamente el señor Guillermo de Armas. Le va quedando ahora para que la tenga Ignacio Milán. Este contra el sector izquierdo, el centro al área, la pifió Alejandro García. Le manda fuera y hay córner que va a tomar Juventud. Inglas, más de 15 años dedicados a la carpintería, aluminio y vidrería, les ofrece techo, corredizo, mamparas para el hogar, comercio e industria. Apóstoles 3585, presupuestos y consultas por el 091-432-111. 44 minutos de este segundo tiempo, centro, el golpe de cabeza, Lucero Álvarez, el cabezazo del brasileño John Clever, que hizo el gol y no aparecía mucho más en el fútbol. Lucero se queda con la pelota. Si buscas calidad y responsabilidad, de Richard Vela Aluminio, fabricación de ventanas de PVC, puertas, cortinas de enrochar, teléfonos 099-591-798 y 097-223-429. Se viene Guastavino, lo quiere terminar de sentenciar, quiere decorar el resultado Guastavino. Hay falta de Adamo. Falta de Valentín Adamo, tiro libre que va a tomar Juventud de las Piedras, ya entrando a jugar 44 y medio. Y recuerde que nosotros tenemos que elegir al jugador Cortiluz de este encuentro, porque Cortiluz protege su inversión. Claro que sí, ya estaremos repasando la voz de Mauricio Benítez. En el primer tiempo ya lo dijo, fue Maxi Viera el Cortiluz, la pelota ahora la va tomando el conjunto que dirige técnicamente de Armas, la tiene contra el sector izquierdo, maneja la pelota Juventud, la vuelve a recuperar Progreso, muy bien ahora por intermedio medio del futbolista Andrada, la perdió, se viene con todo, en la mitad del terreno la tiene Pinto, se revienta con todo Moreira, la manda fuera y es el lateral que va a tomar Juventud de la Piedra. En La Paloma, 300 metros de la costa, entre Anaconda y Playa Los Botes, está el complejo turístico Pico La Marina, en el Chalet Bungalow, apartamento, oficina, jacuzzi. Comunícate al 44 79 70 78 o al 092 42 10 10. Seguinos en Facebook e Instagram, Pico La Marina, somos tu mejor opción todo el año. Se van a jugar dos minutos más aquí en el Parque Viera. Casa G, acuerdos inmobiliarios. ¿Quieres vender tu casa? Somos tu mejor opción. Comunícate ya al 099-664-878. Arroba Casa G, ventas web, casag.com.uy. Casa G, sponsor oficial de tu nuevo hogar. Señoras y señores, se va al fútbol. Presentamos en este momento al jugador Cortiluz, porque Cortiluz protege su inversión. Maximiliano Viera, al igual que en el primer tiempo, sobre todo por lo que realizó en los primeros 45 minutos, siendo clave en la apertura del marcador y también generando para sus compañeros. Club Verde, vegetales, frutas y hortalizas, lavadas, pedadas y cortadas, prontas para el consumo, procesadas en envases de alta calidad. Club Verde, simple y sano. Búscanos en Facebook e Instagram, celular 095-807-111. Pelota de Mueller jugando contra el sector izquierdo para Juan Falcones. Amagó por adentro, se fue para afuera, levanta el centro al área, se viene Juventud y rechaza la pelota de Alejandro García. Le va quedando la pelota, finalmente eras con él el que reventaba. La pelota para Guastavino, la jugó larga, terminó recuperando muy bien Juventud de las Piedras. La tiene John Pintos, que levanta la cabeza. Jugando el minuto 46 y medio de 47, se va al fútbol. Señoras y señores, se va, se agoniza el torneo competencia. Juventud de las Piedras queda por el camino con un buen trabajo igualmente, pero Progreso se frota las manos porque sabe que la copa la va a tener en las manos de Danilo Ascoregui, del capitán, del que es una institución dentro de la otra. La pelota igualmente va tomando Progreso, que quiere el sexto, gana 5-1, se mete en el área, corta con todo, se va al fútbol. Quedan 10 segundos, señoras y señores, toda la teja está pendiente al pitazo de Pablo Jiménez. Pitó, terminó el partido, señoras y señores. Progreso, campeón del torneo competencia. El Club Atlético Progreso es campeón del torneo competencia del fútbol de la segunda división profesional. Este equipo de Carlos Canovio, que armó a su merced los 11, que tenía recambio como Valentín Adamo, que lo prestó a River y lo aprovechó Progreso, no menos por algo es el goleador del torneo. Este equipo que encontró Maxi Viera como carrilero, que hoy abrió el marcador, que tiene, como decíamos, Ascoregui, con la experiencia en la línea defensiva y un poco más atrás la experiencia del Toco Maldonado. ¡Qué importante! ¡Qué importante tener experiencia en todas las líneas! Y este equipo de Progreso se termina coronando campeón del torneo competencia. Y no es solamente una copa, es un puesto también en playoff para ir en busca del ascenso. Del sector opuesto al de transmisión, vemos la gente de la teja saltando, abrazándose, la especie de barra que tiene en la zona baja, que anda con bombo, con redolante, mezclada algún gurisito y también alguno de los grandes, de los más experientes, que han visto de todo en este equipo de Progreso y que hoy aprietan el puño y al grito del dale campeón, porque el Club Atlético Progreso es campeón del torneo competencia, Mauricio. Justo campeón el Club Atlético Progreso. Indiscutible la victoria hoy del equipo de Carlos Canovio, pero también
lo que ha hecho a lo largo del torneo. Sin dudas, el mejor equipo de este campeonato competencia, el primer torneo oficial, si hablamos de la segunda división profesional, y hoy quedó demostrado. Con el resultado final, más allá de que algunos goles llegaron justamente en el último tramo del partido, no tuvo rival. Más allá de lo que pudo hacer Juventud de forma esporádica, lo que intentó con algunos cambios el equipo de Guillermo de Armas, más allá de que nunca le dieron resultado, nunca fue algo que haya puesto en jaque el triunfo del equipo gaucho, que con autoridad, con fútbol, sabiendo cómo jugar cada momento del partido, termina sellando un 5-1 impresionante para quedarse con la copa del torneo competencia.